acesso a toda a máquina. We'll be right back.
¡Vaya, qué emocionante! Oh, me pregunto cómo estarán Aladín y Jasmine. Puede que Riku esté con ellos. Ahí va, ¿y el rey? ¿Sabéis un diablo, chicos? Vamos, Donald, tú estabas pensando lo mismo. ¡No es verdad! ¡Oh, oh! ¡Este es... ¡Es Iago! ¡Esperad, os equivocáis! ¡Sí, claro, Iago! ¡Sí, pero he cambiado! ¡He mudado las plumas!
¿De veras? ¡Se acabaron los trucos! ¡Lo prometo! No me fío un pelo. ¡Tenéis que creerme! ¡Sale! ¡Vámonos! Me quedé encerrado en la lámpara con Jafar, ¿os acordáis? Pues al final escapé. Pero no tenía dónde ir. Pues mira que es grande el mundo. Chicos, ¿no os da un poco de pena? Quiero pedir perdón a Aladín y Yasmín. ¿Podríais interceder por mí? ¡Claro! Podemos hacerlo, ¿no? ¡Cuidado! ¿De dónde salen todos estos? ¡Ahora!
acabó. ¡Yasmín! ¡Sora! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Ay, qué sé! Nunca tuve la oportunidad de daros las gracias. Ayudasteis a Aladdin a derrotar a ese horrible Jafar y salvasteis a Agrabah. ¡Nos vas a poner colorados! Aunque parece que los sin corazón han vuelto a las andadas. ¿Podemos ayudaros de algún modo? Por ahora estamos bien. ¿Y siempre contáis con Aladdin? Pues últimamente no es el mismo. No estoy segura. A veces es el Aladdin alegre de siempre, pero otras parece muy apenado. Sale de palacio y se pasa el día por ahí solo. He hablado con él, pero dice que no le pasa nada. Hoy se ha vuelto a ir. ¿Y si esta vez no vuelve? ¡Ey! ¡A lo mejor tiene una novia secreta! ¡Ya sé! ¡Iré a averiguar quién es! ¿Qué hago? ¡Rápido, Sora! ¡Atrápalo! Yo avisaría a los guardias y a todo el palacio. La cosa es que Yago no es... No te traga. Mira que decirle eso, Yago. Oye, deberíamos hablar con Aladdin. Tiene que estar por la ciudad, ¿no? Buena idea. ¿En qué andará metido? ¡Al ladrón! ¡Hola, Sora! ¡Alto ahí! Si no controlas a esa bola de pelos, ponle una correa. Oiga, lo siento. Debería darte vergüenza, Abu. ¿Estamos en paz? ¿Abu? Chicos. Perdonad por lo de antes. Tenía un poco de prisa. ¿Qué te pasaba? Ya conoces a Abu. No se puede resistir a una lámpara. Nada de excusas. Thank you.
¡Aquí estoy! ¡A trabajar en equipo! ¡Bien! ¡Sora!
equipo.
¡Aquí es! ¡Aquí estoy! ¡Vamos a trabajar en equipo!
Sí, eso servirá.
¿Eh? Es perfecto, seguro que no harás en forma a esto. Sí, parece muy valioso. Estupendo, vamos a recuperar la lámpara. Tenemos que mantener a Jafar encerrado o intentará destruir Agrava. ¡Ey! ¡Ni se te ocurra, Donald! ¡Vámonos! ¿Hola? Deja de quejarte y dámela. De eso nada, me darán una fortuna por ella. Esta lámpara me va a hacer rico. ¡Vamos, ven aquí! ¡Dámela! ¡Suéltala! ¡No, suelta!
¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti!
Buen intento, cerebro de pollo. Veréis cuando Jafar quede libre. Va a ser una maravilla de sin corazón. ¡He vuelto! ¡Al! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo está mi principito favorito? Los viajes cósmicos son un rollo si no vas con un amigo. ¡Qué pensar que te dejé aquí abandonado, sin tu genio! ¡Oh, qué inhumano! ¿Genio? Oye, Al, te veo más rellenito. ¡Ah, pues claro! ¡La feliz vida de los enamorados! ¡Jasmine! ¡Me lo estoy imaginando! Soy un pesado, un plasta grande y azul. ¡Bah! ¡Qué más da! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Genio! ¡No volverás a dejarme en ridículo! Pasaré al plan B. Me desharé de vosotros de una vez por todas. La última vez que te entrometes, te vas a enterar. ¡Estupendo!
¡Atrapadlo! Lo habrá robado en la Cueva de las Maravillas sin que nos enteráramos. ¡Abu! ¡Demasiado! Hay cosas a las que es difícil resistirse. ¿Qué necesita esto? ¿Sora? ¿Qué ocurre? Ha llegado la hora de marcharnos. ¿Volveréis? Volveremos, lo prometo. Puede que con esperar no baste. Eso mismo pensaba yo. Si tienes un sueño, no esperes. Actúa. Es una de las reglas de la vida. ¿Lo captas? ¿Quién eres tú? Axel. Resulta que soy un conocido de Sora. ¿Por qué no vamos a verle? ¿Sora? Tenemos algo en común, Kyrie. Tú y yo echamos de menos a alguien que nos importa. Siento como si ya fuéramos amigos. Pues no te portas como un amigo. ¿Qué es este sitio? ¿Estás bien? Ese perro y tú habéis salido volando de un agujero en la pared. Casi nos da un infarto a todos.
veo. Parece que hay problemas. Impresionante. Por cierto, ¿habéis visto a un tipo llamado Axel? Supongo que está por aquí. ¿Y a mí qué? Veréis, Axel ha decidido actuar al margen de nosotros. ¿También está con la organización? Sí. ¡Gracias, amigos! No es una organización muy organizada. No bajéis la guardia. Axel no se detendrá ante nada con tal de convertiros en sin corazón. Vaya, gracias por preocuparte de nosotros. Pero afortunadamente sabemos cuidarnos muy bien. Me alegra saberlo. Con Axel o sin él, nos partiría el corazón que os pasara algo. ¿Orazón? ¡Sin Axel es Orazón! Cierto, no lo tenemos. Pero recordamos que se sentía. Eso es lo que nos hace especiales. ¿Qué quieres decir? Sabemos muy bien cómo herir un corazón. Sora, tú sigue luchando contra esos sin corazón.
Vamos a seguirle. ¿Y eso? No estoy seguro, pero a lo mejor nos lleva hasta el mundo de la organización. No seas insensato. ¿Quieres acabar como Riku? ¿Qué? ¡Espera! ¿A qué se refiere con acabar como Riku? ¿Qué tal si os largáis de mi ciudad? Ya habéis causado bastantes problemas. Riku. ¡Como quieras! ¡Vamos, chicos! ¡Alto! ¡Que sigue que ayudamos! Esto es para el tipo más fuerte de Villa Crepúsculo. Gracias, pero no lo necesitamos. ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh, Sora! Esto... Pins, ¿verdad? ¿Conoces a una chica llamada Kairi? ¿Kairi? ¡Claro que sí! Será mejor que vengas a la estación. Oye, ¿cómo es que conocéis a Kairi? ¿De verdad Kairi ha estado aquí? Sí. Y ha dicho que te estaba buscando. Dime dónde está. Pues... ¿Qué historia más romántica? Si te quedas, seguro que Sora aparecerá por aquí. Sí, dijo que volvería. Vale. ¿Por qué has tardado tanto, Kairi? Algo me decía que te encontraría aquí. Mira, Kairi. Tienes mucho valor para saltar a la oscuridad así por las buenas. Kairi. ¿Crees que ha podido ser Axel? Lo siento. No es culpa tuya. Venga, anímate. Tiene gracia que yo diga eso. Tengo que ayudar a Kairi. Por los pelos. ¡Sora! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Qué?
¿Qué ha pasado? Se ha abierto una nueva ruta. Y Kairi y Riku nos esperan en algún punto de ella. Debéis daros prisa. ¿Volveréis? Lo prometo. Donald tiene razón. Tú eres... Entonces todo es culpa mía. Oiga, yo no quería decir eso. Tú sí. Gracias, chicos. ¿Creéis que...? Ahora parece que hay más sin corazón. Vamos a ver a los demás. Estarán en casa de Merlín. Esta vez pienso ponerle punto y final. Me enfrentaré a quien personifica todo lo oscuro que hay en mí. Si es así, es por su culpa. ¿De quién? Sephiroth. Avisadme si lo veis. Vale, ¿qué aspecto tiene? Pelo plateado. Lleva una espada larga. Claro. Bueno, nos vemos, Cloud. Tened cuidado. Juega con la mente. Pensaréis que la oscuridad es la única salida. ¿Ocurre algo? No es nada. No te metas en esto. ¿Querrás decir que no me quieres a tu lado cuando te marches? Es que... Escucha. Aunque me vaya lejos,
Volveré. ¿En serio? Sí. ¿Ves? No pareces muy seguro. Bueno, vale. Lo comprendo. Vete, haz lo que debas. ¿Eh? Por muy lejos que estés de aquí, cuando halles tu luz, seguro que te guiará de vuelta. ¿Verdad? Supongo. Pues yo me quedaré aquí y pensaré en ti. ¿Vale, Cloud? Vale. ¿Crees que le irá bien? Le irá bien. Seguro que aún conserva algo de luz. Tienes razón. Bien.
Perdonad, ¿sois del comité de reconstrucción? ¿Qué trama la pandilla de León? Tienen cosas que hacer en el postigo del castillo. ¡Notición! ¿Ah? Vamos a informar. ¿A quién? A nuestro líder, claro. Sí, ya sabes, Malefic. No le hagáis caso. Os aseguro que venimos en paz. Mentirosa. ¿Algún problema? Bueno, vale. Habla tú. Siento mucho todo esto. Thank you.
bien. Let's go.
Ansem. Ahí va. Supongo que este debe de ser su cuarto. ¿Dónde está Rey? ¿Hola? ¿Vosotros? Estoy buscando a alguien. ¿Habéis visto un tío con el pelo de punta? Más de punta. Dejadme que eche un vistazo. Siento las molestias. ¡No es molestia, señorita! Ya era hora. ¡León! ¡Aquí está! ¿Dónde está Kairi y Riku? Tranquilo. Es que quieres romperlo. Oh, lo siento. Creo que me he emocionado. Atención, usuario. Esto es una advertencia. Si prosigue el mal uso de este terminal, se accionarán medidas defensivas de inmediato. ¿Quién anda ahí? Soy el programa de control maestro. Yo superviso este sistema. ¿Dónde estás? ¡Donald! Punto de decisión alcanzado. Estáis arrestados. ¿Arrestados? ¡Corred! Oh.
¡Vamos! ¡Enséñales quién manda! ¿Quién eres? Soy el comandante Shark. ¿Un sin corazón comandante? Observa. Vale, tú mandas. Entendido. ¿Qué clase de mundo es este? Estáis dentro de un sistema informático central. ¿Un qué? Un sistema informático para procesar datos. Este sistema es la copia de uno creado por la corporación Namecom. El programa original... ...programas y rebautizó el sistema como SO Bastión Web. Usaba el sistema para el mantenimiento de la ciudad y para sus investigaciones privadas. Me llamo Tron. Soy un programa de seguridad. Pero estoy detenido, como vosotros. ¿Os habéis enterado de algo? ¡Ay, guau! ¿Y si nos presentamos? Yo soy Sora. Y yo, Kama. Encantado, Tron. Yo soy Goofy. Con esa configuración, debéis de ser usuarios. ¿Usuarios? Será mejor que salgáis de aquí enseguida. ¿Quién sabe lo que usará el PCM? ¿PCM? El programa de control maestro. Controla todo el sistema. Si os quedáis aquí, intentará borraros. ¿Y cómo salimos de aquí? Este terminal os devolvería al mundo de los usuarios. Pero el PCM cortó la corriente hace 50 microciclos. Si pudiéramos activar el núcleo de energía del cañón, conseguiríamos reiniciarlo. Lo malo es que estamos atrapados en esta celda. No iremos a ninguna parte si no inutilizamos estos campos de energía. Maestro, ¿por qué no borramos a Tron? Aún no he localizado la contraseña de ese entorno de datos. ¿Y una sonda lógica? ¿Con toda tu capacidad de procesamiento? Imposible. El entorno actual limita la capacidad de procesamiento necesaria para semejante análisis. Puedes retirarte, Sara. Elimina cualquier otra anomalía en el sistema o... Fin del mensaje. Entendido.